Estaba de pintura. Hace ya tiempo que quería mejorar unas cosillas del coche en cuanto a pintura, ya que, bueno, estaba un poco deteriorada algunas partes, sobre todo los tapones que tenía pintados en rojo de las llantas y también, por ejemplo, la línea esta de la calandra, que yo la pinté en rojo. Mucha gente me preguntaba que dónde había comprado las tiras y no es ninguna tira, o sea, está pintada en rojo. Y también la insignia de atrás del coche, que la llevo en negra, de serie viene en color como plata, y yo la pinté en negra brillante porque, no sé, quedaba mejor con el blanco y yo qué sé. Lo que pasa es que como es acromado lo que había debajo, pues al no hacerlo muy bien, porque lo hice un poco con prisa, pues se ha empezado a saltar la pintura. Y en el vídeo de hoy pues vamos a mejorar todos esos detalles, lo que sería la línea de la calandra, el logo de Opel de la parte trasera y los tapones rojos de las llantas. Y todo esto gracias a la gente de la tienda de Pintar Sin Parar. Quien no lo sepa, gracias a estas personas tengo las llantas en antracita. Ahora os cuento un poco. Bueno, así estáis viendo un paquete y mis manos. Antes de abrir todo esto os cuento un poco la historia. Y es que cuando yo estuve buscando hace unos meses, para allá de septiembre más o menos, o al final de agosto, bueno, sí, fue por esa época, mis llantas, las que tengo ahora, las BBS, pues estaban en color plata, el color original. ¿Qué es lo que pasa? Que, no sé, buscaba un poco cambiar esa tonalidad y yo qué sé, como el coche era blanco, no las quería negras porque las llantas negras me gustaban hace tiempo, pero luego me dejaron de gustar. Entonces preferí buscar un tono antracita. ¿Qué pasa? Que había muchos tonos de antracita y no me decantaba por ninguno. Hasta que pensé, y si me hago un spray, yo que sé, a medida, con alguna antracita que me guste, estuve buscando por internet alguna antracita que me gustase y me encontré con el código de color L8AU. Todavía me acuerdo, o sea, me acuerdo un código de color de la llanta, no sé, estoy loco igual. Entonces, por internet me encontré con esta página y, bueno, pues estos señores muy amables me hicieron un bote, bueno, un bote no, me hicieron como, no sé los que pedí, no sé si fueron 3 o 4 para pintar las llantas, ya que, bueno, venía de full dip yo, sí que he pintado con vinilo líquido, las otras llantas que tenía las tengo pintadas en antracita con vinilo líquido, lo que pasa es que no me convencía del todo, entonces dije, bueno, las quiero pintar bien, que venga con laca también para lacarlas, para que queden bien, como si las pintaras en un taller. Lo que pasa es que por aquella época, pues no subía vídeos del coche y lo hice sin grabar nada, aunque intentaré dejaros unas imágenes para que veáis un poco cómo iban quedando las llantas. Lo hice yo todo, o sea, bueno, no quedó del todo mal, pero hay algunas zonas de las llantas donde la laca no agarró muy bien. Y esta gente, pues muy amable, habló conmigo, me recomendó cómo pintarlas, me envió todo lo necesario y las llantas quedaron perfectamente. O sea, a día de hoy no se ha saltado la laca en ningún sitio y han quedado preciosas. Entonces, cuando me vino la idea esta de pintar los detalles, o sea, de restaurar un poco los detalles estos del coche que tenía un poco peor de pintura, estuve pensando en, yo qué sé, en comprar un spray y hacerlo por ahí perdido de la mano de Dios. Pero dije, hombre, si con esta gente me quedo tan bien las llantas, ¿por qué no se lo digo a ellos? Y hablé con ellos y me han enviado esto que os voy a enseñar ahora, que creo que va a molar mucho. Así que vamos a abrirlo. Bueno, primero de todo es una caja y quitamos esto y vemos sprays. Sprays, me gustan los sprays. Bueno, aquí tenemos unas lijas porque para lo que vamos a hacer hoy vamos a tener que lijar un poco la pintura vieja. Y son unas lijas de P500, del grano P500. A ver si lo podéis ver por ahí. Aquí se ve bien. Y dos lijas tenemos. Y luego tenemos... Yo creo que lo dejamos al principio lo último, el color rojo. Bueno, ahora os lo enseño. Vamos a ir abriendo los botes de spray. Primero tenemos, por ejemplo, este, que es un barniz acrílico. Esto sería la laca, ¿vale? Para aplicarlo una vez que la pintura se seque. Tengo que aclarar algo, ¿vale? O sea, no soy pintor ni soy súper profesional en esto. He pintado unas cosas en mi coche y no han quedado del todo mal. Pero sé que mucha gente, pues, dirá, ¿por qué no le das imprimación para plástico? ¿Por qué no lo lijas con una lijadora automática? O yo qué sé, yo lo voy a hacer así. Si queda bien, pues queda bien. Y si queda mal, lo quemo y quemo el coche entero. No, bueno, esto es la laca, así que... Luego tenemos otra de laca también. ¿Por qué tenemos dos botes de laca? Pues uno es para este color y otro bote de laca es para este color. Y diréis, ¿qué colores has cogido, Marcos, para pintar estos detalles? Bueno, pues para pintar el logo de la parte trasera del coche vamos a usar simplemente un spray negro, o sea, negro porque lo quería negro, tengo la laca, pues se convertirá en negro brillante. Y para pintar los tapones de las llantas, para pintar la línea roja de la calandra. Y había pensado también pintar las pinzas del mismo color este rojo, lo que pasa es que como se supone que para las pinzas siempre se usa un rojo de estos con pintura anticalórica y yo las pinté con Titan Lux, pero se ha quedado ya muy negro y no sé si pintarlo, aunque hoy no lo vamos a hacer, igual para otro vídeo. Tenemos este color que cuando me dijeron, ¿quieres este? Yo dije, ¿por qué no?
Os voy a enseñar el nombre de este color porque igual vais a decir, pero bueno, estás loco. Pues sí, tenemos el color Ferrari 300 Rosso Corsa. Se acabó, ya está. Vale más esta pintura que mi coche. Pues sí, cuando les pregunté qué color rojo metalizado tenían, pues me dijeron que podían hacerme una medida, que si quería uno convencional, normal, o si quería uno de Ferrari. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar un color rojo de Ferrari, a ver qué tal queda. Y luego una vez que esté seco, que hay que esperar como, bueno, unas horas, o yo voy a esperar un día, le aplicaremos la laca para que dé ese color brillante y también proteja de la pintura. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy, chicos, pintar unas partes del coche. Y os enseñaré cómo lo hace Marco Smith. Ya sabéis, poco profesional, pero intentando ser bueno en esto. Por cierto, y se me olvidaba, también me han enviado papel de burbujas, indispensable para hacer el loco. Cómo me gusta el papel de burbujas. Y dicho todo esto, vamos a ir al coche, voy a coger las piezas necesarias y las voy a meter en una caja para poder empezar a lijar y pintarlas. Tiene neones, tío. ¡Marco! ¡Ah! ¡Esto es la polla! Coche a sacar las piezas, simplemente tenemos que sacar lo rojo de la calandra, que hay que tener cuidado porque si no se rompe, la parte trasera también de... creo que está un poco rota y voy a tener que repararla porque al sacarla para pintar en anteriores ocasiones me la cargué porque soy un bruto. Bueno, aquí podéis ver el color con el que está pintado actualmente la calandra, la tira está roja, o bueno, la pieza está roja, que es como cromada de serie, y veis como ya se ha empezado a saltar, ahí se ve el cromado y ahí podéis ver cómo se ha empezado a saltar la pintura, que tampoco es que sea súper grande, pero yo qué sé, yo lo noto y se ha empezado a caer un poco. Luego, el rojo de los tapones, como podéis ver, sí que se nota que está reventado porque, yo qué sé, de sacar los tapones, de no tener cuidado, de que los pinté casi a brocha y se ven que están bastante mal, o sea, voy a intentar dejarlos bien. Tal vez hay que lijarlos, pintarlos, lacarlos y yo creo que quedarán más o menos decentes. Y luego, como podéis ver, esta es la última parte que quiero pintar, la que quería pintar en negro, que... ¿veis? Se ha empezado también a saltar por aquí el cromado, por aquí por este lateral, por aquí, y aquí es donde se me partió. Marcos, ¿por qué no quitas el logo? Igual queda mejor. Al principio yo pensaba eso. Lo que pasa es que, pues, como veis, tiene dos agujeros. Y aparte de eso, sin logo no queda mal, pero yo le noto como que le falta algo. Y yo qué sé, le tengo que poner el logo porque me gusta con logo. Así que... así que nada, vamos a empezar a lijar. Y bueno, para lijar tampoco tiene mucho misterio. Voy a coger un cacho de lija. Esto en teoría se hace mejor como con una especie de esponja donde se pone la lija y vas lijando, pero como es una pieza pequeña, pues yo lo voy a hacer a mano, la verdad. Simplemente pues recorto un cachito, con esto tenemos. Y la lija pues va en función del número este. Cuanto mayor es el número este, pues más pequeñito es el grano. Y bueno, y cuanto más pequeño es el número, pues el grano es más gordo. Para cada cosa pues hay que elegir un tipo de lija, ¿vale? Si no, os lo podéis cargar. Y como he dicho antes, tampoco soy ningún experto, o sea que yo lo lijo como lo he lijado siempre que pinto algo en el coche. O sea, siempre me miraba pues algo en, yo que sé, por internet para saber cómo se hacía bien. Y estoy con el trípode aquí que no sé si lo voy a poder hacer bien porque estoy mirando la pantalla del móvil en vez de hacerlo en la vida real. Pero bueno, cogemos una lija y poquito a poquito vamos dándole. Y ahora vais a notar la diferencia, ahora os lo enseño. Para que veáis cómo se va quedando la parte lijada de la parte sin lijar. Aunque bueno, como esta pintura es un poco mierda, pues tampoco igual se nota mucho. A ver si se nota. No sé si se puede notar, pero justamente la parte que he dado con la lija ya no brilla. Si os dais cuenta, por aquí hay brillo. Y cuando llega a esta zona, pues se acaba el brillo. Pues por eso mismo. Y para eso sirve la lija, para quitar el brillo, para matizar, para que la pintura supuestamente agarre mejor. Yo siempre le he lijado las cosas antes de pintarlas, aunque hay gente que no lo lija, pero bueno. Y aquí se ha quedado el color. Bien, así que nada, simplemente hay que hacer esto pues en toda esta línea. Bueno, pues después de un rato y de gastar bastante más lija, de ensuciarme bastante las manos,
más o menos se ha quedado con el resultado final. Hay que pulir algún detalle más, pero yo creo que se ha ido todo el brillo, enfoca y se ha quedado pues este tono así como mate, desatinado. Tampoco hace falta, a ver, si te dejas un poco brillante, no es que se vaya a romper la pintura, ni se te va a quemar el coche, ni nada por el estilo, ¿vale? Eso solamente se hace pues para que agarre mejor la pintura, pero si la pintura es buena tampoco se te va a caer a cachos. Así que más o menos esto está lijado, vamos a pasar a la insignia y los tapones para el final. La insignia, la verdad es que la pinté dos veces, mejoró va que esté rota, pero bueno, luego como cuando la ponga no se va a notar casi nada. Seguramente que nadie había notado que estaba rota hasta que yo lo he dicho, y si nunca lo hubiera enseñado nadie lo hubiera sabido. Pero bueno, el caso es que la tenía al principio en negro brillo, luego la quise pintar en antracita porque vi un Supra cuando estuve en una quedada y era un Supra blanco y llevaba las insignias en antracita y dije, joder, qué bien queda, y las intenté pintar yo, pero la antracita que tenía de full deep no me gustó nada como quedó y la volví a pintar en negro, y como ya no tenía el brillante, pues el único que me quedaba era satinado, y lo pinté pues así un poco bastante rápido. Como veis aquí tiene hasta pegamento, no es pintura, es la pintura, los restos de pintura, pero bueno, está bastante en mal estado, a ver qué tal queda. Lo primero pues eso, lijar y ya está. Estas piezas son bastante fáciles porque como son solamente lijar los tapones, hay que mejorarlos y eso ya es un poco más difícil, pero bueno. Como veis, en cuanto lijo, pues se quita la pintura esta negra, se queda descubierto el cromado y se va el brillo y se queda pues como el tono este mate. Pero bueno, voy a seguir haciéndolo y cuando esté pues os lo aviso. Pues después de un rato lijando, como veis, muchas partes del negro se han ido y se ha quedado descubierto el cromado. Otras partes del negro pues se han quedado, pero las que se han quedado pues están totalmente sin brillo y nada. Y bueno, esto ya estaría. Luego lo único sería quitar el polvo, secarlas y demás para que a la hora de pintar no se quede ninguna impureza y demás. Así que ya tenemos una pieza, tenemos la otra y solo faltan los tapones. Podéis apreciar, después de estar lijando un rato, pues se han quitado más o menos los rayones que había. La parte más importante y la que más se va a ver en la llanta va a ser esta de adelante, porque esto de los lados, si os dais cuenta, va metido en lo que es la cabeza del tornillo y no se ve, porque el de la llanta pues se ve más o menos esto. Entonces tampoco he intentado que quede lo mejor posible, pero hay algún sitio pues donde hay un poco más de arañazo, y aunque lije sigue habiendo arañazo. Pero lo que sería la parte de adelante, a ver si enfoca esto. Veis que está lijada, está más o menos pues ya sin brillo. Pero bueno, todavía tengo que lijarlo un poco más y hay que repetir esto en todos los tapones, así que es un poco de trabajo. Bueno, pues una vez que tenemos todo esto es bastante fácil, simplemente me subí a colocar todo en una tabla para poder pintarlo bien. Tenemos que agitar bien el spray antes de usarle y bueno, simplemente hay que pintar. Hay muchas técnicas para pintar. Yo lo que hago es dar pequeñas pasadas sin echar mucha cantidad, porque si no las gotas se empiezan a amontonar y se queda muy feo. Entonces hay que hacerlo muy suave y dando pequeñas capas. Di como unas 3 o 4 capas y dejaba pasar entre capa y capa unos 10-15 minutos para que la pintura se asentara. Y bastante fácil, ahí en el vídeo lo podéis ver. No he dejado todo el proceso porque si no el vídeo duraría 4 horas. Pero veis, pasadas bastante rápidas, con pintura así en corto plazo, para que no sea mucho la capa que dejo y que no se quede un rastro, porque al principio sí que me dejaba gotitas. Y bueno, para pintar en bicapa, que significa que lleva una capa de laca, hay que dejar secar un día y medio, que es lo que yo dejé secar. Entonces pintáis 3 o 4 capas de la pintura que queráis y lo dejáis secar un día entero hasta que la pintura pues esté totalmente seca. Y una vez hecho esto, pues simplemente tenéis que agitar la laca y pintar con la laca, como si fuera pintura, pero con la laca, también capas suaves para que no se amontone la laca. Y quiero que di en total unas 3 capas de laca, tampoco hay que abusar, pero tampoco hay que quedarse corto, porque la laca es para que brille y para que, yo que sé, para que proteja. También os recomiendo que cuando uséis una brocha, pues la guardéis, ¿vale? No es de este vídeo, pero me la encontré y dije, madre mía, un fósil de brocha. Y ahí estáis viendo un poco las pasadas que iba dando. También es verdad que me iba fijando un poco más en la parte delantera que en la parte de los lados, porque es lo que se va a ver al fin y al cabo, ¿no? La parte de arriba, la cabeza. Entonces tampoco me fijé mucho. ¿Y por qué no compraste, Marcos, unos tapones ya pintados? Por una sencilla razón, los que venden son estos pequeños que se quedan muy adentro de las llantas, y yo los quería, los que se quedaban fuera, que son estos, pero de serie no vienen pintados, son negros. Y podía haber comprado otros en vez de repararlos y haberlos pintado, pues sí, pero yo que sé, quería repararlos y a ver qué tal quedaban, y tampoco quedaron del todo mal. Al principio del vídeo podéis ver el resultado de cómo quedó todo. Y aquí ya estáis viendo la laca. Usar una máscara o un sitio ventilado, porque si no podéis morir intoxicados como lo
que me pasó a mí. Esa niebla no es que haya niebla, ¿vale? Es la laca que me podía haber muerto. Nada, en realidad tenía una máscara, o igual no, nunca lo sabréis porque no me veis la cara. Y bueno, aquí ya estoy lacando la última parte, que sería la insignia. Como veis, capas también bastante finitas. No quedó, como digo, mal, quedó bastante brillante. Y aquí, después de un día y medio, ya secaron los tapones, bastante brillantes por todos los lados. Yo creo que quedaron mejor que como estaban. Así que si os ha gustado el vídeo, dejar un like, podéis intentarlo en vuestras casas, es bastante fácil. Si lo he conseguido yo, vosotros lo podéis conseguir. Os dejo toda la información de la página Pintar Sin Parar en la descripción. Muchas gracias por enviarme estas pinturas geniales. Y nos vemos en la siguiente chapuza. Seguidme en Twitter e Instagram para estar informados de todo. Y un saludo a todos. Bye.